Amita. Hey, Jay. Longi nos dijo que esto era de tu parte. Gracias. Gracias, hermano. Y también dijo que el opio de la fábrica de té estaba listo para el envío. Tenemos que destruir ese veneno. ¿Destruirlo? ¿Estás bromeando? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos. Amita, ya lo hemos discutido. Convertir Kirat en un narcoestado no es la solución. Zabal, no tenemos recursos naturales. ¿Qué pasará cuando seamos libres? Las minas están agotadas, los campos arruinados por años. Liberamos a nuestro pueblo, ¿y luego qué? No actuamos así, no somos así. Si haces esto, no eres diferente a Pagan. Es la quiebra moral. Mejor que una quiebra de verdad. Te ayudaré. Me alegro de contar contigo, hermano. Mohan no fundó la senda para traficar con drogas. Amita, está mal. Ve a la vieja fábrica de té y préndele fuego. Creo que tienes razón. Sé que las cosas no deberían ser así, pero Kirat no sobrevivirá si Zabal sigue aferrado al pasado. Ve a la vieja fábrica de té y asegura los campos. Radio Kirat Libre con Ravi Ray Rana. Zabal cree que si regresamos a nuestras raíces salvaremos Kirat. Y creo que tiene razón. ¿No había un tipo que dijo que la religión es el opio del pueblo? Claro que si Zabal no nos deja usar drogas, tendrá que reemplazarlas con algo. Quiero decir, ¿han ido alguna vez a una fiesta en la que les dijeron que nada de alcohol, ni drogas, ni música? Entonces se preguntan, ¿para qué carajos vino a una fiesta? Pero también he estado con gente muy, muy religiosa y están perdiendo la cabeza. Parece que van de trippy. ¿Y si de verdad van de algo? ¿Y si recibir el espíritu es como darse, no sé, un arponazo? Es para reflexionar, ¿eh? Los tipos religiosos deben disfrutarlo. Atento, hermano. Está cerca de la fortaleza de Deplur. Tomarla no será fácil mientras Deplur controle la región. Ten cuidado. ¡Fabuloso! Quizá tendría que convertir a...
Esta es una llamada de emergencia a todos los luchadores de la zona. El ejército real nos asalta y necesitamos toda la ayuda disponible. ¡Vengan rápido! Sintonizada Radio Kirat Libre, aquí Robbie Roy Rana. Quiero hablarles de Amita, intrépida luchadora por la libertad, líder respetada, una cabrona de la senda dorada por los cuatro costados, además de estar bastante sexy cuando sostiene un arma. Es mi opinión, solo mi opinión, lo digo aquí y ahora, pero hay un dato curioso sobre Amita. Estuve investigando y se dice que es un aspirante narcotraficante. No seré yo quien juzgue, no soy de narcóticos, disfruto de la hierba local, me fumaría uno con ustedes, pero no trafico, no sirvo para eso. Amita, sin embargo, aspira a convertirse en un capo del negocio. Si lo piensan, estaría bien. La mayoría de los capos son tipos gordos y poco en forma que tienen a secuaces haciendo el trabajo. Pero ella quiere ser la jefaza. A mí me parece bien. Me gustan las mujeres que tienen el control, me parecen sexys. Y si se sale con la suya, Colombia parecerá una tienda de golosinas al lado de Kira. Ya lo veo, me imagino a Amita cubierta de cadenas de oro con su Uzi, ordenando que saluden a su amiguito mientras snifa coca del culo de un stripper. Sería sexy, súper sexy. Si alguien lo retransmitiera en directo, seguro que lo vería. En serio, lo digo por Amita, amigo. Un segundo, llamada. Hola, sí. Sí, soy yo. Amita, oh, Dios mío, lo siento. Lo que quería decir era, cuando decía que era sexy, quería decir que... No. Quería decir que era sexy y muy lista. Eres las dos cosas, no son excluyentes. Bien, me detengo. Lo siento mucho. Sepan que aunque haya dicho que Amita es sexy, no quiere decir que no sea lista y poderosa y una líder excelente. Tiene mi voto en todas las categorías. Es bella por dentro y por fuera. Por favor, Amita, no me hagas daño. Llegué al lugar. ¿Ves esos campos? Son de opio. Incéndialo todo. Los cultivos, las cosechas. Quiero que Pagan huela desde su palacio el humo que su maldita fortuna desprende al arder. Lo mismo de antes. Solo era un ruido accidental. ¡Enemigo! ¡Avistado!
encontrarlo. ¡Ah! ¡Ah, Mothershoot! ¡No se adoptó! ¡El enemigo! ¡Sokia! ¡Hara! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Rápido! ¡Matarte! ¡No paren hasta matarlos a todos! Sabe lo que le conviene, no volverá a aparecer. ¡Enemigo! ¡Ey! ¡No dejen que llegue a la fábrica! No lamento nada. ¡Cráneo! ¡En marcha! ¡Ah!
Estará orgullosa. ¡En marcha! ¡Da prisa! ¡Da prisa! ¡Miskelie! ¡Voy a la ametralladora! ¡No dejen a ninguno! ¡Voy a subir! ¡No vas a salir de ahí conmigo! Los campos están ardiendo. Ojalá estuviera ahí para verlo. Tu padre no solo luchaba por el bien de su gente, hermano. También trataba de proteger la tierra. Nuestras almas están vinculadas a este suelo. Eso es lo que Amita no entiende.
Esos hombres.
No son como el resto del ejército. Son más rápidos, letales y hablan con los animales. ¡Hey, Jay! ¡Estás de vuelta! AJ, escúchame atentamente. Estás en la región de The Plur. Tiene una fortaleza y muy bien protegida. Atacarla será muy complicado mientras él siga al mando. ¡Debajo de las piedras! ¡Tenemos una dirección general! ¡Encuéntrenlo! ¡Estén atentos! ¡Encuéntrenlo ya!
escuchando Radio Kirat Libre. Como ya saben, Pagan está utilizando la antigua... AJ, escúchame atentamente. Estás en la región de The Plur. Tiene una fortaleza y muy bien protegida. Atacarla será muy complicado mientras él siga al mando. The Plur usa los mismos camiones, granjas y almacenes.